dar inicio a nuestro encuentro sobre Juan José Arriola, este escritor, editor, artista, académico mexicano y Letras de Chile tiene el privilegio de poder realizar este evento y contamos con personas muy idóneas en el tema, en esta materia, lo cual nos gratifica muchísimo. Entonces, en primer lugar, quisiera invitar a Bartolomé Leal para que nos haga una exposición sobre un cuento de Arriola. Por favor, Bartolomé. Bartolomé es un escritor chileno de narrativa policial y negra. Sus últimas publicaciones son el folletín por entregas, Memorias de un asesinato en serie, del año 2013, el libro de microrrelatos, El arte de la parábola, de 2014, y la novela Ángeles en el Kosovo, de 2014, con el seudónimo Mauro Iberra. En 2015 publicó su novela testimonial de la dictadura y el exilio, El hombre nuevo. En 2016 han visto la luz dos novelas negras, Blanca de negro en Chile y El martirio del reverendo en España. En 2017 salió la edición chilena de Morir en la Paz, publicada antes en España y Bolivia. A inicios de 2019 saldrá su novela histórica Seré la rosa entre las espinas, sobre la monja colonial Úrsula Suárez. Por favor, Bartolomé. Muchas gracias, Cristian. Bueno, muy buenas tardes, amigas y amigos. No venimos a hablar de mí, sino que venimos a hablar de Arreola y conversar sobre este gran escritor mexicano, que estamos celebrando el centenario de su nacimiento. Nació en un día de octubre en una zona rural de México, en el año 1918, y falleció en el 2001. Arreola es un autor, fue escritor, fue encuadernador, una tarea noble que no necesariamente se menciona, ¿no? Y de ahí se pasa a editor a veces, ¿no? A veces. Algunos editores no son más que encuadernadores, pero bueno, sí. Él fue también mimo y fue editor de revistas, en fin, una persona con mucha actividad en el mundo literario. Y se recuerdan sus libros principales, Confabulario, Bestiario y una novela llamada La Feria, de 1963, una novela para armar, del mismo año que Rayuela, publicada el mismo año que La Rayuela de Cortázar, una novela hecha de microcuentos, es un fenómeno interesante. Bueno, él escribió, existen varios libros con sus recuerdos y memoria, y uno de ellos se titula Memoria y Olvido, que la escribió junto con Fernando del Paso, que ustedes deben recordar, conocer como un gran escritor mexicano, premio Cervantes, y él le dictó sus memorias a Fernando del Paso, el autor de Palinuro de México, en el cual cuenta una serie de cosas bastante interesantes. Siendo hombre de campo, nació en Zapotlán el Grande, en la misma zona donde nació José Clemente Orozco, que él llamó el de los pinceles violentos, ¿no? Uno de los grandes, ustedes saben, pintores mexicanos. Y agrega, él dice, nací entre pollos, puercos, chivos, guajalotes, vacas, burros y caballos, y conoció de muy cerca la pobreza. Decía, los tiempos eran tan duros, los pobres a veces no enterraban a sus muertos en cajas, sino envueltos en petates liados con soga de lechuguilla. Nosotros la lechuguilla la conocemos como ágave, ¿no? O maguey. Y aquí cuenta una serie de cosas interesantes de él, por ejemplo, que le tocó recibir a Pablo Neruda en alguna ocasión, en su pueblo, en Zapotlán. Y tiene unas imágenes que dice, que el vate dice, se lo pasa en grande, bebe a destajo un ponche de granada, azúcar y tequila, sin que se le note los defectos, y da esta imagen a Arreola de Neruda, muy simpática, dice, agitaba los brazos como el hondero entusiasta en su tentativa de hombre infinito. Que es muy ingenioso, digamos, la forma. Él era un comediante, y un comediante de tercera fila, y se va en algún momento en una gira latinoamericana a Francia, se hace amigo de Jean-Louis Barrault, con el cual participa, digamos, en su grupo, en la ciudad universitaria, y allí él estudia mímica, toma clase de pantomima,
con Jodorowsky. Todas estas conexiones interesantes, digamos, y que van formando de alguna manera su... Y relata también un encuentro con Gabriela Mistral, que también lo conoció, dice que lo abrazó, dice, como lo que fue para mí como una madre. Hijito mío, le dijo, ¿por qué estás tan flaquito? Dice que le dijo Gabriela. Y ella debía ser una de sus grandes amigas, aunque lo que no es raro, en Arreola terminó por pelearse con Gabriela Mistral. Al parecer, él se peleaba mucho. Bueno, el cine fue muy importante para él. Incluso él dice que en sus tiempos había una manera de hacer cine, lo que llamaban el cinema tour, ¿no?, que se hacía en un autobús. Y él recuerda eso y se arrancaba del colegio alguna vez para asistir al cine. Bueno, entre sus muchos cuentos y relatos, hay una colección que se llama Cuentos Fantásticos, que es una recopilación de cuentos de Arreola y que pertenece a una serie que se llama La Biblioteca Personal de Jorge Luis Borges, en el cual se seleccionaron, digamos, una serie de libros de alguna manera recomendados por Borges. Y Borges escribió un prólogo a este libro de cuentos de Arreola, que es muy cortito, se los quiero leer, y dice Borges: creo descreer del libre albedrío, pero si me obligaran a cifrar a Juan José Arreola en una sola palabra, que no fuera su propio nombre, y nada nos impone ese requisito, esa palabra, estoy seguro, sería libertad. Libertad de una ilimitada imaginación regida por una lúcida inteligencia. Un libro suyo que recoge textos de 1941, 47, 53, se titula Varia Invención. Ese título podría abarcar el conjunto de su obra. Desdeñoso de las circunstancias históricas, geográficas y políticas, Juan José Arreola, en una época de recelosos y obstinado nacionalismo, fija su mirada en el universo y en sus posibilidades fantásticas. Un tipo bien desapegado, ¿no?, de los temas políticos de su tiempo. De los cuentos elegidos para este libro, dice Borges, me ha impresionado singularmente el prodigioso Miligramo, que hubiera ciertamente merecido la aprobación de Swift. Es capaz, como toda buena fábula, de interpretaciones distintas y tal vez antagónicas. Lo indiscutible es su virtud. La gran sombra de Kafka se proyecta sobre el más famoso de sus relatos, el guardagujas. Pero en Arreola hay algo infantil y festivo, ajeno a su maestro, que a veces es un poco mecánico. Bueno, lo dice Borges, ¿no? Que yo sepa, Arreola no trabaja en función de ninguna causa y no se ha afiliado a ninguno de los pequeños ismos que parecen fascinar a las cátedras y a los historiadores de literatura. Deja fluir su imaginación para deleite suyo y para deleite de todos. Nació en México en 1918. Pudo haber nacido en cualquier lugar y en cualquier siglo. Lo he visto pocas veces, dice Borges. Recuerdo que una tarde comentamos las últimas aventuras de Arthur Gordon Pym, el libro que ustedes conocen bien de Poe. Bueno, vamos a darle lectura al cuento El prodigioso Miligramo. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. Sí. Voy a hacerlo. Es un cuento extraordinario y uno de los que Borges menciona aquí, y yo he querido hacérselos conocer. El prodigioso Miligramo. Miligramo, así lo pone. Nosotros decimos miligramo, pero él lo pone miligramo. Una hormiga censurada por la sutileza de sus cargas y por sus frecuentes distracciones, encontró una mañana, al desviarse nuevamente del camino, un prodigioso miligramo. Sin detenerse a meditar en las consecuencias del hallazgo, cogió el miligramo y se lo puso en la espalda. Comprobó con alegría una carga justa para ella, el peso ideal de que el objeto daba a su cuerpo extraña energía, como el peso de las alas en el cuerpo de los pájaros. En realidad, una de las causas que anticipan la muerte de las hormigas es la ambiciosa desconsideración de sus propias fuerzas. Después de entregar en el depósito de cereales un grano de maíz, la hormiga que lo ha conducido a través de un kilómetro apenas tiene fuerzas para arrastrar al cementerio su propio cadáver. La hormiga del hallazgo ignoraba su fortuna, pero sus pasos demostraron la prisa ansiosa del que huye llevando un tesoro. Un vago y saludable sentimiento de reivindicación comenzaba a henchir su espíritu. Después de un larguísimo rodeo hecho con alegre propósito, se unió al hilo de sus compañeras que regresaban todas, al caer la tarde, con la carga solicitada ese día.
pequeños fragmentos de hoja de lechuga cuidadosamente recortados. El camino de las hormigas formaba una delgada y confusa crestería de diminuto verdor. Era imposible engañar a nadie. El miligramo desentonaba violentamente en aquella perfecta uniformidad. Ya en el hormiguero, las cosas empezaron a agravarse. Las guardianas de la puerta y las inspectoras situadas en todas las galerías fueron poniendo objeciones cada vez más serias al extraño cargamento. Las palabras miligramo y prodigioso sonaron aisladamente, aquí y allá, en labios de algunas entendidas, hasta que la inspectora en jefe, sentada con gravedad ante una mesa imponente, se atrevió a unirla diciendo con sorna a la hormiga confundida: probablemente nos ha traído usted un prodigioso miligramo. La felicito de todo corazón, pero mi deber es dar parte a la policía. Los funcionarios del orden público son las personas menos aptas para resolver cuestiones de prodigios y de miligramos. Ante aquel caso imprevisto por el Código Penal, procedieron con apego a las ordenanzas comunes y corrientes, confiscando el miligramo con hormiga y todo. Como los antecedentes de la acusada eran pésimos, se juzgó que un proceso era de trámite legal y las autoridades competentes se hicieron cargo del asunto. La lentitud habitual de los procedimientos judiciales iba en desacuerdo con la ansiedad de la hormiga, cuya extraña conducta le indispuso hasta con sus propios abogados. Obedeciendo al dictado de convicciones cada vez más profundas, respondía con altivez a todas las preguntas que se le hacían. Propagó el rumor de que se cometían, en su caso, gravísimas injusticias, y anunció que muy pronto sus enemigos tendrían que reconocer forzosamente la importancia del hallazgo. Tales despropósitos atrajeron sobre ellas todas las sanciones existentes. En el colmo del orgullo, dijo que lamentaba formar parte de un hormiguero tan imbécil. Al oírse en vegantes palabras, el fiscal pidió con voz estentórea una sentencia de muerte. En esa circunstancia vino a salvarla el informe de un célebre alienista que puso en claro su desequilibrio mental. Por las noches, en vez de dormir, la prisionera se ponía a darle vueltas a su miligramo, lo pulía cuidadosamente y pasaba largas horas en una especie de éxtasis contemplativo. Durante el día lo llevaba a cuestas de un lado a otro en el estrecho y oscuro calabozo. Se acercó al fin de su vida presa de terrible agitación, tanto que la enfermera de guardia pidió 3 veces que se le cambiara de celda. La celda era cada vez más grande, pero la agitación de la hormiga aumentaba con el espacio disponible. No hizo el menor caso a las curiosas que iban a contemplar, en número creciente, el espectáculo de su desordenada agonía. Dejó de comer, se negó a recibir a los periodistas y guardó un mutismo absoluto. Las autoridades superiores decidieron finalmente trasladar a un sanatorio a la hormiga enloquecida, pero las decisiones oficiales adolecen siempre de lentitud. Un día al amanecer, la carcelera halló quieta la celda y llena de un extraño resplandor. El prodigioso miligramo brillaba en el suelo como un diamante inflamado de luz propia. Cerca de él yacía la hormiga heroica, patas arriba, consumida y transparente. La noticia de su muerte y la virtud prodigiosa del miligramo se derramaron como inundación por todas las galerías. Caravanas de visitantes recorrían la celda improvisada en capilla ardiente. Las hormigas se daban contra el suelo en su desesperación. De sus ojos, deslumbrado por la visión del miligramo, corrían lágrimas en tal abundancia que la organización de los funerales se vio complicada con un problema de drenaje. A falta de ofrendas florales suficientes, las hormigas saqueaban los depósitos para cubrir el cadáver de la víctima con pirámides de alimentos. El hormiguero vivió días indescriptibles, meses de admiración, de orgullo y de dolor. Se organizaron exequias suntuosas, colmadas de bailes y banquetes. Rápidamente se inició la construcción de un santuario para el miligramo y la hormiga, incomprendida y asesinada, obtuvo el honor de un mausoleo. Las autoridades fueron depuestas y acusadas de inepcia. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, por si acaso. A duras penas logró funcionar poco después un consejo de ancianas que puso término a la prolongada etapa de orgiásticos honores. La vida volvió a su curso normal gracias a innumerables fusilamientos. Las ancianas más sagaces derivaban entonces la corriente de admiración devota que despertó el miligramo a una forma cada vez más rígida de religión oficial. Se nombraron guardianas y oficiantes.
en torno al santuario fue surgiendo un círculo de grandes edificios y una extensa burocracia comenzó a ocuparlos en rigurosa jerarquía. La capacidad del floreciente hormiguero se vio seriamente comprometida. Lo peor de todo fue que el desorden, expulsado a la superficie, prosperaba con vida inquietante y subterránea. Aparentemente el hormiguero vivía tranquilo y compacto, dedicado al trabajo y al culto, pese al gran número de funcionarios que se pasaban la vida desempeñando tareas cada vez menos estimables. Es imposible decir cuál hormiga albergó en su mente los primeros pensamientos funestos. Tal vez fueron muchas las que pensaron al mismo tiempo, cayendo en la tentación. En todo caso, se trataba de hormigas ambiciosas y ofuscadas que consideraron blasfemas la humilde condición de la hormiga descubridora. Entrevieron la posibilidad de que todos los homenajes tributados a la gloriosa difunta le fueron discernidos a ellas en vida. Empezaron a tomar actitudes sospechosas. Divagadas y melancólicas se extraviaron a adrede del camino y volvían al hormiguero con las manos vacías. Contestaban las inspectoras sin disimular su arrogancia. Frecuentemente se hacían pasar por enfermas y anunciaban para muy pronto un hallazgo sensacional. Y las propias autoridades no podían evitar que una de aquellas lunáticas llegara al día menos pensado con un prodigio sobre sus débiles espaldas. Puntito voy a poner, me voy a saltar un pedazo. En vano algunas hormigas viejas y sensatas recomendaron medidas precautorias, tal como el uso de balanza y la confrontación minuciosa de cada nuevo miligramo que iba llegando con el modelo original. Nadie les hizo caso. Sus proposiciones, que ni siquiera fueron discutidas en asamblea, hallaron punto final en las palabras de una hormiga flaca y descolorida, que proclamó abiertamente y en voz alta sus opiniones personales. Según lo irreverente, el famoso miligramo original, por más prodigioso que fuera, no tenía por qué sentar un precedente de calidad. Lo prodigioso no debía ser impuesto en ningún caso como una condición forzosa a los nuevos miligramos encontrados. El santuario que custodiaba el miligramo verdadero se convirtió en tumba olvidada. Las hormigas ocupadas en la discusión de los hallazgos más escandalosos ni siquiera acudían a visitarlo. De vez en cuando las devotas rezagadas llamaban la atención de las autoridades sobre el estado de ruina y de abandono, lo más que se consiguiera un poco de limpieza. Media docena de respetuosas barrenderas daban unos cuantos escobazos mientras decrépitas ancianas pronunciaban largos discursos y cubrían la tumba de la hormiga con deplorables ofrendas hechas casi de puro desperdicio. Sepultado entre nubarrones de desorden, el prodigioso miligramo brillaba en el olvido. Llegó incluso a circular la especie escandalosa de que había sido robado por manos sacrílegas. Una copia de mala calidad suplantaba el miligramo auténtico, que pertenecía ya a la colección de una hormiga criminal, enriquecida en el comercio de miligramos. Rumores sin fundamento, pero nadie se inquietaba ni se conmovía. Nadie llevaba a cabo una investigación que le pusiera fin. Y las ancianas del consejo, cada día más débiles y achacosas, se cruzaban de brazos ante el desastre inminente. El invierno se acercaba y la amenaza de muerte detuvo el delirio de las imprevisoras hormigas. El hormiguero en bancarrota se aferró a su miligramo como una tabla de salvación. Hay que decir lo que ocurrió poco después en el nuevo hormiguero. Las huéspedes difundieron allí el germen de su contagiosa idolatría. Actualmente, las hormigas afrontan una crisis universal. Olvidando sus costumbres tradicionalmente prácticas y utilitarias, se entregan en todas partes a una desenfrenada búsqueda de miligramos. Comen fuera del hormiguero y solo almacenan sutiles y enlumbrantes objetos. Tal vez muy pronto desaparezcan como especie zoológica y solamente nos quedará, encerrado en dos o tres fábulas ineficaces, el recuerdo de sus antiguas virtudes. Bueno, un poco resumido, pero es un cuento extraordinario. Bueno, eso. Muchas gracias, Bartolomé, por la lectura. Terminable en tu presentación. Muchas gracias. Ahora vamos a invitar a Diego Muñoz, por favor, el director de Letras de Chile, para que nos hable y nos lea acerca de los minicuentos de Arriola. Por favor. Gracias, Cristian. Primero quiero referirme al
al encuentro con Arriola, para remontarme a ese momento que atesoro en el recuerdo, tengo que retroceder a 1968. Es un viaje ya de 50 años, pienso. En 1968, que es un año cabalístico, podríamos decir, en París, en el mundo entero, el mundo parecía que tomaba definitivamente otra dirección, y finalmente creo que nos hemos llevado a un desengaño, por lo menos hasta el momento, ¿no? Pero ese año, y probablemente en las proximidades de mayo, y aquí cito un texto, ocurrió esto. Cierto día, un profesor reemplazante, posiblemente enviado en comisión de servicio por el Olimpo, se abrió paso a nuestra sala de clases, donde reinamos seres de pesadilla en eterna rebelión. Teníamos 12 años en esa época. En eterna rebelión y gestación de travesura, empinados apenas al primer año de enseñanza media, desaliñados en todos los atributos relativos al aspecto, como salido del mismo bestiario de Arriola, mezcla de bisonte, búho, oso y rinoceronte, con la camisa salida del pantalón y arrugada, la corbata ahorcada en nudo mínimo estrangulando el cuello de su camisa blanca, entró a la sala con sus gruesas gafas, inspirando silencio. Nos sentamos dispuestos a escuchar, conmovidos por la fuerza misteriosa de la literatura. El profesor indicó que haría un reemplazo. Por desgracia, así fue, y estuvo solo 2 meses en la clase de castellano en esa época. Como se llamaba el lenguaje. Hizo una pausa meditativa que inquietó a la clase de demonios de baja alcurnia que éramos entonces los habitantes de aquella sala. Justo antes que se desatara el averno, anunció que correspondía avanzar con el siglo de oro, pero que dado que eso era muy aburrido, haría otra cosa: leer y comentar cuentos en clase. Luego comenzó, sin preámbulos ni explicaciones, a leer La noche boca arriba de Julio Cortázar. Nos quedamos silenciosos, expectantes, absolutamente capturados por el cuento, sin movernos hasta alcanzar el final. Después vino un debate acerca de universos paralelos, viajes en el tiempo, hiperrealidades. En esa época nadie esperaba que en un liceo público de barrio se reflexionara sobre estas materias. Seamos realistas, exijamos lo imposible. Las siguientes clases leyó Diles que no me maten, de Rulfo, El inmortal, de Borges, El guardaguja, de Arriola. Fue el cuarto. Es decir, Arriola me ha acompañado desde entonces, mediados del 68, quedé hechizado por ese texto, uno de los mejores cuentos fantásticos escritos en lengua española en el siglo pasado, una alucinante mixtura de absurdo, comicidad, ironía, irreverencia, modernismo que me dejó patidifuso por varias semanas. Esa clase de impacto que solo puede superarse mediante más lecturas que sirven al mismo tiempo de antídoto y ponzoña. A ese profesor le debo haberme enfermado de literatura sin remedio. No puedo recordar su nombre, lo vi apenas en una decena de clases, pero cambió mi vida, me proveyó un sentido, de seguro sin proponérselo como hacen los verdaderos maestros. Entró en mi vida sorpresivamente, tal como el guardaguja, y así se esfumó también. Y el año pasado estuve en un encuentro que se hace dentro de la Feria de Ciudad de México, que es un encuentro de microficción, y
En ese encuentro de microficción se da un premio que se constituyó hace 2 años, que se llama el Premio Juan José Arreola a la narrativa breve, en homenaje a él, en justo homenaje a él. Entonces, ese encuentro, Arreola es como el santo que está adelante, ¿no? Y se le rinde un homenaje, cosa que parece por lo demás justa. Ahí, en algún momento, salí a dar una vuelta y encontré que en el Fondo de Cultura Económica está a un precio irrisorio de Indiana. Está la narrativa completa de Arreola. Se lee grueso, pero se lee rápido, digamos. Y me la pude traer. Y empecé a leerla. Y de pronto caí en la cuenta de que se cumplen 100 años del nacimiento de Arreola. Y la verdad que cuando uno mira la literatura latinoamericana como sistema, encuentra que hay países que son muy significativos, que tienen mucho peso por distintas razones, y evidentemente que México es uno. No es solo un gran país, sino que es un gran país para la literatura. Y con autores, uno dice siempre, el tiempo siempre falta para mencionarlos, porque uno debería mencionar, no sé, 100 nombres, 1000 nombres, pero el de Arreola es uno que debiera mencionarse, pero como falta el tiempo y falta el auténtico interés por la literatura, se escucha menos de su nombre. Pero Arreola verdaderamente es un renovador. Y yo a poco andar me pidieron que colaborara con un artículo para Quimera, para la revista española, que se hizo un número, todavía no llega a Chile, digamos, un número monográfico de Quimera dedicado al centenario de Arreola. Por suerte me pidieron un artículo, bueno, y eso me impulsó a seguir con me leí todo excepto la novela, que me la leía a salto porque requiere un poco más de tiempo. Es una novela fragmentaria, en realidad. Si uno lo mira, vendría a ser como la micronovela de la cual se habla mucho, digamos. Una novela hecha sobre la base de fragmentos que pueden ser leídos como historias aparte. Pero lo primero que uno constata, no sé, la exquisita calidad de los textos de Arreola. Acabamos de disfrutarlo, digamos, ese texto. Volví a disfrutarlo con una intensidad que es mayor, porque uno ha aprendido en el camino a conocer otros sabores. Pero quiero decir que esa relectura completa y hecha también con algo de marcha forzada para poder avanzar, fue una posibilidad de constatar el valor que el autor tiene, más allá de México, ¿no es cierto? Digo, México, gran país, con Rulfo a la cabeza, probablemente, que es como nuestro Kafka, pero dentro de eso Arreola es único. Tendremos que agregar, no sé, a Octavio Paz, a Carlos Fuentes, pero Arreola es de un tamaño cuando uno lo ve, es un maestro con el cual uno aprende las sutilezas del lenguaje, de la imaginación, de la construcción de un texto. Acaba de decir Bartolomé la libertad, ¿no? La libertad de poder escribir sobre lo que fuera. Era Malas Pulgas, llevado de su idea, eso está constatado por ahí en diversas, muy inepto en otras materias, en materias económicas, cosa que su familia sufrió, digamos. Bestiario, por ejemplo. Bestiario tenía una beca del Estado para escribir un proyecto, así como se escriben ahora los proyectos por el Consejo, el libro de lectura. Él hizo un proyecto y le dieron una beca, y llegaba el momento inexorable de tener que entregar un texto y no había nada. Y él estaba desesperado, lo iban a echar, le iban a quitar su casa. Entonces estaba desesperado, y esa desesperación la vació en el taller que tenía, donde un joven tallerista de él, que era José Emilio Pacheco, se apiada del profesor
y se va a instalar día tras día en la casa de él, donde Arreola le va dictando los textos que forman parte del bestiario. Así se escribe la historia de la literatura, de repente, que son las cosas que no se sabe, y se salvó de que le quitaran la casa y de la inanición y de todas las cosas que reclamaba Arreola, digamos. No obstante toda esa necesidad, era muy arrogante y mandaba a freír monos a quien se le pusiera por delante si no le gustaba mucho, digamos. No tenía nada de condescendiente en eso. Y ciertamente, al leer su narrativa completa, surge el que es el primer autor significativo y sistemático del microcuento, como lo llamamos en Chile, el microrelato, pero lo ejerce además con una brillante libertad de invención, en la cual mete de todo, digamos, ¿no? Naturalmente que no es un autor de masa, porque requiere un lector que tiene que ser atento, activo, informado, imaginativo, capaz de realizar rápidas inferencias con vuelo propio. La construcción de la prosa es realmente una delicia saborearla, porque es como un cirujano de la literatura, un prestidigitador al mismo tiempo, un tipo que está jugando todo el tiempo con el lenguaje, que hace como una especie de escultura con las palabras en el límite exacto que existe entre el microcuento y la poesía. El mismo se autodefinió de esta manera, cito aquí: procedo en línea recta de dos antiquísimos linajes. Soy herrero por parte de madre y carpintero a título paterno. De allí mi pasión artesanal por el lenguaje. Toda belleza es formal, agrega más adelante. Qué maravilla eso, escucharlo. Neruda dijo cosas como esta en determinado momento, pero en Arreola como que sorprende, digamos, esa concepción, ¿no? Su narrativa en general también es una narrativa medianamente breve. El prodigioso miligramo, el guardaguja, otro texto que se llama En verdad os digo, pienso que deberían formar parte de cualquier antología que uno quisiera hacer de narrativa, de cuento en Latinoamérica. La minificción la estimuló dentro de su propia obra con una amplitud de rango realmente extraordinaria. Tiene lo que uno podría decir microrelatos que cumplen con todo el canon de la exigencia académica, digamos, en la construcción. Pero tiene también otras cosas que tendríamos que llamar microcrónica. Tiene palindromos, ¿no? Unos palindromos increíbles, es decir, de una construcción que da noticia de su meticulosidad y su creatividad. Fábula, aforismo, pseudoartículo. Realmente, al ver esto, y podríamos seguir con una enumeración de juegos, de cruces entre cuentos, prosa poética, ensayo, juegos de palabras. Entonces, eso es una cosa así como incontenible, volcánica hay cosas que uno tendría que dar la idea de qué es lo que se puede leer, y me cuesta mucho a mí dejar fuera cualquier cosa de esto. Hay una, estoy buscando aquí en el texto una referencia que no quisiera. Miren, no sé, textos así una selección de frases. Con la aguda penetración de sus garfios, el búho aprehende directamente el objeto y desarrolla su particular teoría del conocimiento.
existe la cordial mesura del oso que baila y monta en bicicleta, pero puede excederse y triturarnos en el abrazo. Del hipopótamo, dice, se aburre enormemente y se queda dormido a la orilla de su charco, como un borracho junto a la copa vacía, envuelto en su capote colosal. Esas es son algunas joyas que son tomadas directamente de bestiario, ¿no? Si no me equivoco, en el, no recuerdo, en confabulario, parece que, déjeme mirar aquí, habla. Hay un libro en que él habla, eso lo dice en su introducción, habla esto que leía yo delante de su linaje, y ahí habla mucho de su mirada de la literatura y de la manera de poder... ahí mismo, en confabulario, exactamente. Que dice esto. Es muy entretenido el prólogo, lo podríamos leer completo, pero esto, desde 1930 hasta la fecha, he desempeñado más de 20 oficios y empleos diferentes. He sido vendedor, ambulante y periodista, mozo de cuerda y cobrador de banco, impresor, comediante y panadero, lo que ustedes quieran. Eso es. Bueno, eso y seguimos. Él indudablemente es un antecedente muy justo que el premio Juan José Arreola se dé con su nombre, digamos, a la microficción que ha tomado una fuerza muy importante en Latinoamérica y principalmente en algunos países que en general coinciden con aquellos que tienen un peso literario específico, México y Argentina entre ellos. Los dos primeros premiados son colegas argentinos, Ana María Chua, que la tuvimos el año pasado acá, invitada al Encuentro de Literatura Fantástica, Raúl Brasca, que ya lo tendremos por acá, y yo pienso, apuesto que este año va a caer en México, que se va a quedar allá haciendo justicia a una tradición tremenda que bueno, que inició este hombre increíble que es Arreola. Eso. Muchas gracias, Diego. Bueno, ahora vamos a dar paso entonces a la conferencia de Cristian Cisterna. Por favor, Cristian. Cristian Cisterna es profesor de la Universidad de Chile. Tengo el privilegio de ser colega de él. Y Cristian, aparte de escribir artículos académicos estupendos, muy consistentes, muy creativos, tiene un libro también sobre la ciudad en la poesía latinoamericana, que es como un referente ya más o menos obligado cuando uno estudia el tema, profesor de literatura chilena, profesor de literatura rusa, profesor de literatura hispanoamericana. Además, es un muy buen poeta, muy buen cuentista. O sea, ustedes ven que es una persona muy, muy completa en todo lo que tiene que ver con la literatura. Y melómano también. Ha tenido programas como el programa Serendipias, que era en torno al jazz, al bolero después, al tango. Cristian, por favor, tu conferencia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muy agradecido de que me invitaran a participar de este homenaje a Juan José Arreola. Y lo que voy a leer es un artículo abreviado que estoy preparando sobre Juan José Arreola, que se llama Arreola o el recurso de la cita. Para contribuir un poco a la función testimonial, yo también quiero contar cómo conocí a Juan José Arreola. Yo era chico y de alguna manera heredaba los libros de castellano que usaban mis primas, y esos libros eran realmente antologías de cuentos completos, con enormes tareas, 14, 15 preguntas de análisis, más una sección de gramática que
si esos libros se usaran hoy día en la enseñanza media, los alumnos se amotinarían, yo creo. Porque cuando uno ojea los libros, son pequeñitos párrafos, recortes, como chayas de cuento. Y en ese libro de castellano, de mi prima, yo encontré el guardagujas y lo leí con asombro, como ha reconocido aquí Diego, con una sensación de deslumbramiento. Pero se me producía un problema, es que yo no entendía la palabra guardagujas, no sabía lo que es el guardagujas. Entonces vino en mi ayuda el dibujo, porque el cuento venía con un dibujo y el dibujo era muy atinado porque representaba a un viejito pequeño, anciano, con un farol en la mano, corriendo desgarbadamente, quién sabe a dónde. Y ese dibujo es de un dibujante que creo que todavía existe, que se llama Jim Scott. Entonces, siempre asocio a Riola con los dibujos de Jim Scott, que también ilustraba los libros de francés, los libros de inglés que se usaban en esa época, que usé yo también. Y pude entender quién era el guardagujas. La imaginación, la imagen que tengo es la de ese dibujante, de ese Jim Scott. Bueno, quiero leer un epígrafe. Dice, comillas, ya no quedan más que citas. La lengua es un sistema de citas. Jorge Luis Borges, Utopía de un hombre que estaba cansado. Por supuesto, es una cita de su libro, El libro de arena. El objeto principal de esta comunicación es la casi definitiva antología de cuentos con fabulario personal de 1985 de Juan José Arreola, establecida por el autor en 1971. Más específicamente, los siguientes minicuentos, y aquí yo voy a dejar afuera un par para que sea más corto. Cocktail Party, de Doxografías, Tú y yo, de Prosodia, y Parturian Montes, textos incluidos en la antología ya citada. No está dentro de mis objetivos cotejar las sucesivas ediciones de confabulario. Baste decir que hay un confabulario total de 1952, un confabulario definitivo de 1986, además de la inclusión de varios textos del confabulario mismo en estas páginas mías de 1985, que es otra antología personal. La intervención de Arreola en su propia consolidación bibliográfica puede considerarse un tipo de work in progress, muy sui generis, propia de su conciencia de escritor moderno. Mi ensayo dice relación con un procedimiento estilístico endémico en el registro de Arreola, que más allá de su clasificación según taxonomías teóricas, impone una meditación de orden estético y estructural. Me refiero al recurso que a falta de mejor nombre llamo literalización. Esto es la metamorfosis de un dicho canónico discursivo, que puede ser una imagen, un cliché, un lugar común de lectura citado o implicado, en materia literal de mímesis. Despojado de máquinas alegóricas y hermenéuticas que se le han agregado como consecuencia de su ser canónico, tal dicho, desnudado de ropajes sapienciales, retóricos y culturales, cobra nueva vida y disponibilidad en tanto y en cuanto materia narrativa revisitada o, como diríamos hoy, reciclada. En la base de este proceso se encuentra, sin duda, el efecto de extrañamiento, ostranenie, según Víctor Shklovsky, que genera en el lector una confusión temporal al reconocer que está leyendo una amplificación literal de una cita o lugar común. Como lo ha planteado el formalismo ruso, la función primordial del arte es devolver el asombro frente a lo familiar, lo que ha sido denominado extrañamiento cognitivo. En última instancia, devolver la novedad al lenguaje, su capacidad de construir mundos y de desplazar la visión familiar de las cosas, liberándolo del cliché, la autoridad y el lugar común, así como de los significados consensuados por esta o aquella ideología. Así lo veremos en el caso de El parto de los montes. Una noción semejante a la mía la plantea la teórica Ana Belén Cuernavaca, quien dice, Arreola asume el concepto de lugar común de la retórica clásica, a partir del cual desarrolla el nuevo texto. El acto de creación de este modo queda desligado de las angustias de la originalidad y actualiza la relectura del topos previo y la hermenéutica de dicho topos. En este sentido, el autor Arreola, igual que el autor Borges, deviene en auctor, en tanto compone sus textos basándose en los significados establecidos y autorizados, aunque a partir de este concepto de auctor
la escritura deviene en un espacio de entrelazamiento entre creación e interpretación. Se concentra, pues, el acto de creación en el acto de lectura o en la interpretación transformadora. Eso lo dice la señora Ana Belén Cuernavaca en Estrategias del Cuento en el Confabulario Definitivo de Juan José Oriola, 1998. Lo que llamo literalización es referido por Ana Belén Cuernavaca como lectura reversible, pues transforma el dicho alegórico a un plano ficcional en el que funciona de manera literal. Semejante transformación es posible por la simetría existente entre la lectura alegórica y la lectura literaria asumida como tal. La segunda realiza una especie de violencia contra la primera, despojándola de su contenido canónico o sapiencial y reciclándola como objeto de mímesis irónica. Ana Belén ve en este procedimiento no solo un gesto de apropiación de la escritura latinoamericana frente al canon occidental, sino una denuncia del agotamiento del canon mismo devenido en cliché. Todavía más, Belén Cuernavaca ve en esta estrategia de escritura un acto de perversión escritural. Pues, comillas, si todo es legible reversiblemente, es decir, ficcionalmente, entonces en la poética del cuento arreoliana se cuestiona la posibilidad de polarizar el significado en literal y alegórico. Sin embargo, en los cuentos de Arreola los conceptos de simetría y reversibilidad caen bajo la estructura simulada, de tal modo que, tras las estructuras simétricas, se esconde la perversión. Ejemplo, en el cuento En verdad os digo, que es un hipotexto que deberíamos reconocer del discurso del Nuevo Testamento, ¿verdad? Literalmente, el cuento trata de un científico alemán que ha logrado o pretende lograr desmaterializar un camello para hacerlo pasar por el ojo de una aguja. Y está buscando financiamiento porque es un proyecto muy, muy caro, y por supuesto que encuentra fuente de financiamiento en los ricos. Porque si se lograra pasar finalmente un camello por el ojo de una aguja, todos los ricos podrían entrar al cielo. Entonces, obviamente que ese cuento, en verdad os digo, es la transformación de una frase, en realidad ni siquiera de una parte de una frase, puede ser de un lugar común dentro de la forma en que están escritas las parábolas de Cristo, en una historia nueva y asombrosa, irónica y, por supuesto, con muchos niveles de lectura. A eso me refiero con escritura, literalización o como dice Belén Cuernavaca, lectura reversible. Se entiende que la perversión sería otro resultado simétrico de la ficcionalización, esta vez desde la perspectiva del narrador arreolano, el que exhibe la voz divina del Hacedor, esto es, el prestigioso autor de la fuente citada, y al parodiarla, la revela como manipulación, en tanto y en cuanto actos de habla de incitación al consumo, o bien de acatamiento a la autoritas. La figura ficcional que se atribuye esta falta de respeto es el embaucador o prestidigitador, que opera con la lógica de la carnavalización en el parto de los montes. Teniendo presente la pertinencia y sutileza del análisis de Ana Belén, con la vaca, no la cantante, habría que agregar que los procedimientos carnavalizadores de intertextualidad de Arreola generan otro efecto estético indiscutible, el goce del desenfoque, el irrespeto o trucaje, que finalmente conlleva el extrañamiento poético. De ahí que postulemos que gran parte de los cuentos y microrrelatos de Arreola operan como, o lo son realmente, chistes, sutilmente elaborados, que generan y alivian una tensión en el avisado lector de ficciones. Paso ahora al análisis de algunos cuentos. El llavista, como gusta llamarlo Harold Bloom, los mitos griegos, John Donne, las vidas de Vasario, Cervantes, Horacio, Dante Alighieri, son algunos de los implicados presuntos en la escritura de Arreola. La presencia de estos autores, no siempre explícita, pero tampoco mimetizada absolutamente entre la espesura de citas, convierte al texto en un campo de batalla, en el que algo se conjura y mucho se gana y se pierde al mismo tiempo en la carrera por sublimar la angustia de las influencias, según la desconocida frase del autor del canon occidental. La saturación de citas, junto con los títulos de algunos microrrelatos, en sí mismos citas o envíos a citas, procedimiento que también usaba Borges, termina por darle al texto una profundidad casi espeleológica. Examinemos caso a caso cómo se va dando esta dispari abigarrada convocatoria, aunque solo es una muestra. Son mucho más los citados a declarar ante Arreola. Prometeo.
La singular simbiosis Prometeo-Buitre, de la cual ya se burlaba Luciano de Samosata en sus diálogos de los dioses, aparece en la sección Doctografías de Confabulario, como discurso directo y opinión temeraria de Prometeo, a la manera de una paradoja de términos invertidos. El numen goza siendo lastimado por el águila y se ofrece indecorosamente al consumo del ave. Dice Arreola, más arriba, a la izquierda, tengo algo muy dulce para ti. Ella se obstinó en el hígado y no supo el corazón de Prometeo. Luego, Prometeo es un titán acomodaticio, no amenazante ni rebelde. Verdaderamente se ha enamorado del buitre luego de su prolongado frecuentamiento. De ahí que le ofrezca su corazón, literalmente y poéticamente, algo mucho más dulce que el pesado hígado, al cual solo se recomienda medicinar por lo dulce según don Juan Manuel. Por consiguiente, el metatexto Prometeo encadenado de Esquilo aparece iluminado nuevamente con elementos sadomasoquistas que se agravan cuando descubrimos que el águila es literalmente una ella. Aquí Arreola da una vuelta de tuerca al amplificar la imagen del funesto pájaro, el perro alado de Zeus, en hostil fémina, mujer arpía, quien vencida de su naturaleza y llevada de sus malas entrañas, ignora el sabor ofrendado del corazón prometeico cebándose en su hígado. Recién comprendemos que Arreola nos presenta en esta singular pareja una modulación más de la eterna batalla de los sexos, de su personal misoginia y de la fatal perdición del hombre por la mujer, tópico clásico. Todo ello en apenas 3 líneas. ¿Hacía falta ser más prolijo?, me pregunto yo. Me voy a saltar a otro cuento. Mona Lisa. Incidentalmente, este cuento Mona Lisa, que se llama Cocktail Party, está estrechamente relacionado con otro cuento de Cristina Perigrossi que se llama Gioconda, que aparece en el Museo de los Esfuerzos Inútiles. Y hace poco supe por qué, porque hay una famosa entrevista de Cristina Perigrossi a Juan José Arreola. En el microrelato Cocktail Party, Arreola recurre una vez más al procedimiento de perspectivización para explorar la posibilidad de relativizar y si es factible revertir una lectura institucionalizada, esta vez de un referente pictórico canónico. En este mini cuento, un desengañado y hastiado Leonardo da Vinci nos muestra la verdadera y vana personalidad de Mona Lisa, la cual, con hábitos y talante de top model, hace gala de su banalidad a través de una frase cliché que se convierte en leitmotiv del relato. «Me divertí como loca», dijo Mona Lisa con su voz de falsete, y ante ella se extasiaron reverentes los imbéciles en coro de ranas boquiabiertas, dice Arreola. Hablando como si fuera en páginas de su propia autobiografía o de las famosas vidas de Vasario, Leonardo ahonda en su amargura al ver reducido su genio al nivel de artista títere del novismo del jet set, rodeado de falsos discípulos, especie de intelectual integrado que debe soportar encargos vejatorios y trabajar con modelos aficionadas como Mona Lisa. Enamorado de esta, su retrato verbal de la mujer desmiente flagrantemente el aura de inquietante misterio trascendente que resuma el retrato pictórico, comillas. En el umbral de la puerta, con el rostro perdido en su abrigo de pieles, me confesó sinceramente, así entre nos, que se había divertido como loca. Fin de la cita. Al repintar fraseológicamente a Mona Lisa, el narrador no hace sino desmentir una lectura canónica del cuadro de Leonardo, junto con relativizar la visión romántica del genio creador y visionario. Leonardo es en realidad un pintor de brocha gorda, y las obras que los conocedores se disputan como fruto de su estro creativo son, comillas, un pastel de sorpresa, una tina de baño con llave mezcladora para el agua caliente o unas estatuas de nieve, como esas tan lindas que Miguel Ángel modela los inviernos en el Palacio de Médicis. Fin de la cita. Cosa que solo se le podía ocurrir a Arreola. El parto de los montes. Más que en ninguno de los relatos anteriores, Arreola forja una glosa literalizante del intertexto en que Horacio Flaco, dialoga con el fabulista griego Esopo. De manera explícita y acaso para ahorrarle trabajo al lector, el narrador entrega la cita, Horacio ad Pisones 139, como epígrafe del breve texto. El intertexto completo es Parturient montes nascetur ridiculus mus. Los montes parieron y nació un ridículo ratón. La historia narrada en primera persona por un escritor que se reconoce como charlatán es invocada como una nueva versión del parto de los montes, figura con que se ridiculiza a los autores que prometen mucho y logran poco estilísticamente hablando.
La primera voltereta de Arreola es convertir en la diégesis la cita de Horacio en una narración oral que a guisa de espectáculo callejero el prestigioso charlatán recita frente a una multitud que lo acosa y al mismo tiempo lo estimula a recitar, comillas, sin saber que iban a tomar parte en un crimen, cierra de comillas. El orador parafrasea la fábula de Esopo que son, comillas, las palabras de siempre. Los espectadores copartícipes del espectáculo animan ansiosamente al narrador quien se ha quedado sin palabras estupefacto, víctima tal vez de pánico escénico. Una mujer del público se convierte en musa del charlatán. Este no quiere defraudar a la audiencia, pero sí sorprender al lector. Finalmente se produce un auténtico parto. El narrador, o sea el charlatán, como Zeus, trae al mundo vía axilar a un auténtico ratón. Comillas. En el último instante, bajo el brazo izquierdo, en el hueco de la axila, hay un leve calor de nido. Algo aquí se anima y se remueve, y el milagro se produce. Por el túnel de la manga desciende una tierna migaja de vida. Levanto el brazo y extiendo la palma triunfal. Cierre de comillas. Ha nacido, pues, un auténtico ratón, lo que genera en los espectadores un sentimiento de alivio, aplauso y finalmente sospecha. La musa del charlatán se acerca tímidamente y pide como obsequio al ratón, comillas, entrañable fruto de fantasía. Halagado, el narrador se lo entrega. Esta escena, parodia del lugar común en que un caballero de la cortesanía podría entregar el fruto de su esfuerzo a su damisela, se transforma en el chiste final. La mujer quiere llevarse al ratón porque en su familia solo conocen los gatos. No diremos nada del subtexto erótico que se da en el texto. Quedémonos con la idea de que el fabuloso parto de los montes se vuelve literalmente un fenómeno de generación espontánea, presentado como espectáculo de feria por un recitador autor. Es al mismo tiempo una nueva versión del lugar común, que cobra vida a través de la parodia. Anteriormente, el narrador ha dicho que el acto mismo, colectivo y ideológico, es, comillas, un crimen. ¿En qué consistiría semejante crimen? Como respuesta, solo podemos conjeturar que para Arreola, toda intervención literaria en el canon es un acto criminal, que no solo provoca euforia, sino que incluso placer. Conclusiones. Luego de revisión somera y acelerada como corresponde a nuestros tiempos, quizá sí pueda parecer impropio arribar a conclusiones, pero hay suficientes elementos reunidos como para intentar responder a nuestro planteamiento inicial. Ciertamente el procedimiento de la cita, ya sea comentario, resumen, amplificación o atracción como metatexto o paratexto, aparece siempre justificado como una forma de remotivar o recuperar una recepción de textos canónicos que amenazan con instituir o soportar lecturas consagradas, reductoras o estetizantes. La cita en Arreola forma parte siempre de un contexto diegético perspectivizador, en el que por medio de cambios en los puntos de vista fraseológico o ideológico, reescribe desde otro ángulo, en parte o completamente, al canon citado. El procedimiento estético diferenciador frente al intertexto es la transformación del valor imaginario interpretado en superficie literal, lo que usualmente revierte los equilibrios estructurales y doxásticos logrados por el intertexto en la tradición interpretativa. La causa, pues, de la presencia de tantas citas en los textos de Arreola es un propósito desautomatizador, tanto de la recepción ideal y real como de la institución del intertexto. Así le hace justicia a este último al señalar su carácter de letra en terreno ajeno, función singularizante y catalizadora de potencias ocultas, tanto en el texto referente como en el texto huésped. El estatus de la cita deviene importantísimo, por cuanto soporta los momentos de embrague del relato hacia la torsión literalizante que dispara la paradoja o el chiste arreolano. Transformación y literalización, mimetización o traducción, rodean y convierten a la cita en punto mecánico de apoyo para la travesura plástica de la doxografía de Arreola, lo cual nos lleva a considerar la presencia de una poética de la cita basada en el puro concepto de su manipulación. Atrayendo los conceptos de Linda Hutcheon, el procedimiento de transformación de la cita en un signo real referencial dentro de la ficción se inserta dentro de lo que Hutcheon llama la parodia postmoderna. Al mismo tiempo, homenaje y actualización satírica, la parodia reúne al mismo tiempo el acto de recuperar una tradición heredada que se somete a la crítica y la consecuencia de ese acto, que es la revitalización del texto citado y la transformación del acto de citar en estrategia narrativa que llama la atención sobre el artificio de la construcción ficcional. Como bien lo han señalado Pellicer y Tomasini, Arreola se goza en manipular la materia intertextual con fines extrañadores y distanciadores. En palabras de Rosa Pellicer,
Buena parte de las citas aparecen sin ninguna indicación, con lo que se produce un nivelamiento del texto y es el lector el encargado de poner las comillas. Y más adelante, en la relación de hipertextualidad no estamos ante la cita expresa o no de un texto, sino en una serie de operaciones que suponen la transformación o la modificación del texto anterior. La crítica ya ha señalado como Arreola parte de un refrán o una frase conocida por todos, generalmente con un sentido metafórico, y elimina la comparación, el cómo, identificando así el elemento irreal con el real. Observemos cómo las autoras reconocen un carácter ecuménico a la cita de referencia, conocida por todos, y una naturaleza sustitutiva, disolvente, a la transformación literalizante que coincide con la desaparición del nexo comparativo. Ahora bien, y con esto termino, sería interesante investigar la extensión de este cuerpo de citas, frases, refranes, etcétera, que conforman la reserva citable de la literatura, no solo canónica, sino también abiertamente paraliteraria. Habría que partir del supuesto de que dicho cuerpo forma parte de complejos doxácticos fuertemente enraizados en los tópicos culturales de Occidente, reconociendo además que su existencia, o por lo menos su estabilidad, se halla amenazada por el retroceso del sentido común frente a la opinión pública y la opinión de masa, así como por los usos, oportunos o abusivos, de la cita abismante, el pastiche, la parodia, etc. Aquí habría que ubicar a Juan José Arreola como uno de esos francotiradores que disparan contra el aparato doxástico y citatorio canónico, contra su estancamiento o achicamiento, para intentar una cura drástica de la enfermedad con su semejante. Le podría pedir a Diego que me prestara su antología para leer y terminar ejemplificando narrativa de Juan José Arreola, que se goza en tomar citas y momentos textuales y transformarlos en materia de parodia. Termino diciendo, porque en el fondo Arreola es una biblioteca de citas, constituye su propia biblioteca de citas, y por eso Borges también lo admiraba tanto. A la biblioteca hay que provocarla, hasta ingenuamente, para que las resonancias se despierten, el eco de las conciencias recobre su imperio y el seso se avive. Eso también es una cita. O sea, para que la letra literaria, aunque suene redundante, no caiga y muera bajo su propio peso. Llamar a esto una poética del reciclaje no es del todo impropio en nuestra época en que todo ha de ser reutilizable. A través de la sofisticación forzosa de la lectura de un registro tan artificioso como el de Arreola, recuperamos paradójicamente la naturalidad perdida, la noción de que estamos leyendo ficción y no bloques de códigos, discursos, lenguas, hablas, retóricas, etc. Lectura recta de referentes concretos, como los tiempos en que el pan se llamaba pan y el vino vino, y no estrategias discursivas, construcción del otro al margen de las diferencias, en la ribera plutoniana del género, bajo el alero de la letra del padre, etcétera, etcétera. Cuando al lector, criatura maleable, se le podía presentar cualquier cosa y dejarlo contento, desde palimpsesto abigarrado a refrito donoso y satisfecho de sí mismo. O sea, Arreola mismo. Ejemplo. Microcuento de Le Osservatore. A principios de nuestra era, las llaves de San Pedro se perdieron en los suburbios del Imperio Romano. Se suplica a la persona que las encuentre tenga la bondad de devolverlas inmediatamente al Papa reinante, ya que desde hace más de 15 siglos las puertas del Reino de los Cielos no han podido ser forzadas con ganzúas. Muchas gracias. Mencionaban en las tres exposiciones que Juan José Arreola tenía un carácter muy malapulas, ¿no es cierto? E imagino, porque es común en la literatura en todos los países, que habrá tenido muchas disputas con otros escritores. ¿Se conoce alguna, no sé, como para conocerlo más? ¿Si hay alguna disputa importante? Yo no. Bartolomé, ¿tú conoces alguna confrontación famosa del autor, digamos? Lo que aparece en los libros de sus memorias, digamos, era con todo, con todo y contra todo, digamos. Era muy conflictivo, incluso en la etapa en que él se va a París, digamos, porque se hace amigo de Marot, se hace amigo de todos los grandes intelectuales, también se pelea y también se vuelve arte. Y ahí él menciona que con Neruda y con Gabriela Mistral hizo alguna amistad, pero terminó por pelearse también. Cuenta Fernando del Paso cuando él publica estas memorias dictadas, porque parecido a lo que contaba
Diego acerca de cómo Pacheco, ¿no es cierto?, le ayudó en la generación de su libro, bueno, las memorias, que él se las dicta a Fernando del Paso, y Fernando del Paso en algún momento en el epílogo cuenta que finalmente logró que saliera ese libro, porque las peleas eran de tal magnitud, digamos, que a pesar de que él era, estaba sometido al dictador, que era Arreola, y tomaba el dictado del dictador, también jugando ahí con el, literalmente con eso, digamos, el personaje era, era absolutamente insoportable. Políticamente también era insoportable, incluso lo encuentra uno hoy día, si uno mira, por ejemplo, la biografía que aparece en la Wikipedia, está como llena de ironías así, o sea, todavía le siguen dando, ¿eh? Es una cosa muy, muy curiosa. Uno se encuentra con textos a veces en México y todavía algunos personajes como que le dan, ¿eh? Como que, a mí me ha pasado conversar con algunos escritores alguna vez, son antiguos, y dicen, dicen, porque el personaje nos ofendió, ¿no? O sea, realmente todavía, todavía le dan de palo, ¿eh? Es una cosa muy curiosa, digamos, muy extraña, ¿no? Hay... Entonces, bueno, es una, yo diría un detalle extraordinario, digamos, de personaje, ¿no? Y ese tema de las citas, digamos, que tú también has trabajado, yo diría que ahí hay, efectivamente, las lecturas son unas cosas impresionantes, digamos. Hay una referencia por ahí, por ejemplo, al Quijote, pero que solamente es el culo de Sancho, ¿no? De repente aparece el culo de Sancho. La molestia que le provocó el culo de Sancho en alguna pasada, en una historia de amor, medio extraña, y está el culo de Sancho. Hay una cosa, son cosas, digamos, yo creo que el tipo de gran humor, ¿no? Humor para él, ¿no? Yo lo que leí, no me acuerdo dónde, parece que también fue en Wikipedia, que en los últimos años de su vida él se dedicó, no sé si a relatar partidos de fútbol o a comentar partidos de fútbol. Claro, claro. Comentó un partido de fútbol, claro, comentó un mundial. Y fue tan, tan exitoso que le ofrecieron seguir y él estaba dispuesto al eterno. O sea, siempre que, ¿cómo sería escuchar un comentario de un partido de fútbol por parte de Juan José Arreola? De maravilla. Bueno, algo tan absurdo como un partido de fútbol puede ser, ¿no? Yo te quisiera hacer una consulta, Cristian. ¿Piensas tú que, a ver, dos cosas, de qué manera se podría ver alguna forma de vinculación con el surrealismo, un surrealismo revitalizado, reincorporado desde nuestra Hispanoamérica? ¿Y de qué manera, de alguna forma, hay una conexión con el mundo de Cortázar? Si es que se ha trabajado eso. Porque ahí de repente uno va, las hipérboles, por ejemplo, a uno lo hacen recordar por momentos a Cortázar. ¿Cortázar era admirador de Urriola? ¿Sí? No, parece pregunta de examen. Voy a tratar de bueno, sí, pues de todas maneras, o sea, si Peri Rossi era admiradora de Cortázar, Cortázar tiene que llegar a Arreola, o sea, es como hay un camino, una afiliación casi filogenética entre todos ellos. Y claro, lo que nosotros llamamos el surrealismo, en el fondo es la definición de Bretón, de abrir el inconsciente, abrirse al azar y hacer de eso una forma de vida. Y por otro lado, en el caso de Julio Cortázar, él mismo explica que muchos de sus cuentos provienen o de sueños o de momentos de conciencia alterada. Y en ese sentido, yo creo que Arreola es todo lo contrario. O sea, hay una lucidez vigilante permanente que hace que sea imposible decir, mira, esto fue un sueño. En realidad el guardabuja fue un sueño. No, no fue un sueño. Es realmente que los ferrocarriles son así y al final los viajeros no saben a dónde van, si es la ciudad X o a la ciudad Z. Pero incluso eso mismo puede ser paródico o puede ser leído en clave inversa. Porque realmente si uno lee un cuento como Una mujer amaestrada, sería un cuento que debería ser quemado en la hoguera por el feminismo. Pero si uno lo lee como un cuento que se está riendo de sí mismo, realmente aparece como un texto absolutamente moderno en que aparece el ridículo de un hombre que expone a una mujer amaestrada y en el fondo es la mujer amaestrada la que controla al sujeto.
Y eso, si tú me preguntas, claro, Cortázar podría transformarlo en un mundo de pesadilla, o el surrealismo podría transformarlo en un mundo alternativo o ligeramente perverso, pero en Arreola hay que imaginarse la escena como si fuera lo más real. Y cuando uno se imagina eso, después entiende el chiste y cae en la cuenta y disfruta de la ironía. A mi papá le gustaba mucho ese cuento, y mi papá no tenía idea de literatura. Aunque él me recomendó mis primeros libros, El Príncipe y el Mendigo y El Rubaiyat de Marc Ayam. No se me ocurre otra cosa. No, perdona. No, ¿cómo era la pregunta? No sé si hay algún otro comentario. Yo quería decir que, bueno, porque, o sea, yo siento, más que el conocimiento, siento como que él perteneciera a un mundo llamado de culto. O sea, es un autor de culto, ¿verdad? Y será por mucho tiempo más. Entonces, también, por otro lado, tal como alguien mencionó, me parece que fue Diego, que los lectores que realmente van a meterse en la esencia de sus relatos, si es que logran concretarlo, van a ser escasos. Lo otro puede ser un cierto snobismo de otros autores o de público lector, que decir, ah, no sé, que era este señor por tal y cual factores. Entonces, yo creo que se dan en la literatura que conocemos, porque yo no conozco literatura ni árabe ni qué sé yo, ni china, árabe. Yo creo que es, no sé, un mundo muy especial, tal como tú decías recién, como de transformar lo... O sea, primero, absolutamente una persona irreverente, o sea, más que irreverente, un autor irreverente. Eso me parece fantástico. Sobre todo que tome textos de qué sé yo, del Nuevo Antiguo Testamento u otras citas que hemos escuchado. Eso me parece, pero fantástico. O sea, me parece realmente digno de celebración frente a tanta formalidad y a tanta exuberancia de fachatez o de fachatez, quiero decir, la facha. No sé si entiendo. Sí, claro, sí. Claro, entonces, un personaje muy interesante, como, bueno, yo voy a citar a un autor en este minuto que algunos para recordar y que no tiene nada que ver con este autor, pero es porque precisamente hoy día se conmemoraba, o se era el día en que fue la matanza del seguro obrero, no voy a saltar. Y entonces el libro que escribe el autor Carlos Muguet, entonces está muerto en la escalera, es un texto que también podríamos, o sea, no tiene nada que ver con la esencia, si es que llegamos a ella, de la obra de Arreola, pero sí una construcción distinta, ¿cierto? Y también muy repudiada. En el momento, después y ahora. Sí. O sea, yo quise hacer esa similitud, o ese símil, o ese paralelo, porque hay muchos autores, yo creo, que no son suficientemente valorados en su momento, pero me da la impresión que este señor sí lo fue. Sí, bueno, ¿puedo decir sí, algo? Por favor. Por favor. Efectivamente, su literatura podría considerarse de culto o una literatura un poco hermética, porque no todos estamos como el lector modelo de Arreola. A mí me ha costado mucho identificar muchas citas o hipotextos, pero lo que lo hace interesante es que, precisamente, y alineado con lo que plantea la teoría literaria desde el estructuralismo en adelante, creer que hay una literatura asequible porque es realista y porque usa el lenguaje de todos los días
es más asequible. Eso es mucho más artificioso que reconocer, mire, lo que yo estoy contando aquí es un artificio, no, no lo crea, es un chiste solamente, páselo bien. Eso es lo que hace Arreola y lo que hace Borges y Cortázar. Nos dicen claramente, todo esto es un gran artificio, una gran puesta en escena, y esto es tanto más realista que una descripción que se despacha en 5 líneas de un personaje. ¿Por qué dedicarle 5 líneas a describir un personaje como lo hace Juan Emar, que se toma como 5 páginas para describir lo que se le queda perdido, unos personajes en un hotel? Entonces, eso es tan realista o menos realista, yo creo que lo que hace que Arreola sea de culto precisamente es eso, de que nos saca de la cabeza la idea de que hay una literatura más fácil u otra más difícil. El realismo sería más asequible y de masa, en cambio el realismo maravilloso o el surrealismo sería más elitista. Yo creo que es al revés. Y yo siempre le digo a los alumnos, ustedes leen el Llano en Llamas, sí, está lleno de mexicanismo, por supuesto. Parece que los personajes estuvieran hablando delante de uno, sí, pero ¿hay alguna falta de ortografía? No, no hay ninguna. Entonces es una falsa oralidad. Y lo mismo pasa con los cuentos de Borges cuando él habla como los malevos, ¿verdad? Entonces, esa oralidad que encontramos en Arreola es realmente un artificio. Y en Rulfo también. Ahora, lo que pasa con los asesinados del siglo obrero o 60 muertos en una escalera, yo creo que logró Droguet de una manera tan genial transmitir no el hecho político en sí, que incluso hasta el día de hoy yo creo que es bastante ignorado por los jóvenes. Yo siempre le digo a los alumnos, ustedes saben que una vez le dispararon cañonazos a la puerta de la casa de la Casa Central de la Universidad de Chile, no solo bombas molotov, cañonazos, eso fue el día de la matanza del Seguro Obrero. Y estudiantes que fueron apaleados y vapuleados y que además eran nazis o nazis criollos, y no me creen. Entonces yo creo que ellos creen que el movimiento estudiantil empezó en el 2011. ¿Sí? Lo que logra esa novela es hacer sentir de una manera tan encarnada la magnitud del desastre que hubo allí. A mí siempre me llega esa frase cuando él dice se escuchaban en la noche gemidos, lamentos de hijo único, porque los estudiantes estaban agonizando y llamaban a sus padres, ¿no? Que realmente pasa a segundo plano el tema político o la anécdota política, y nos enfrentamos contra el gran motivo de la literatura de la generación del 38, que es el acoso. Estos estudiantes acosados por el poder y víctimas de un sueño que no tenía realmente ninguna vía. Y yo entiendo que Droguet escribió eso porque realmente en algún momento tiene que haber pensado que si no lo escribía él, iba a pasar al día siguiente desapercibido entre un mar y mar de noticias. Y eso es lo que pienso con respecto a lo que usted señala. Bartolomé, ¿podemos concluir, por favor? Un mensaje felicitando la iniciativa, me llega un mensaje de Israel, ¿no? Y el mensaje es de mi amigo José Poré, de Díaz José Bencotel. Entonces me dice, cuenta esta historia, digamos. Me llegó recién. Él estuvo el año 86 en la primera feria del libro en Guadalajara. El año 86 se había publicado exactamente el mismo día que se declaró estado de sitio por el fracasado intento de asesinato del dictador. Se presentaba ese mismo día contando el cuento, que era una antología que hicimos con Ramón Díaz de Derwich de la cuentística, contando el cuento. Entonces me dice, cuenta que cuando yo llegué a la feria de Guadalajara estaba ahí Juan José Arreola, y él sin ninguna timidez, porque tímido no fue nunca, fue y le regaló el libro de El Contando el Cuento, y quien le dijo muy amablemente, se lo recibió, le dio las gracias, le dijo que lo iba a leer con mucho gusto para enterarse de lo que ocurría en la narrativa chilena en esta época. No sabemos el resultado de eso, había que leer el libro, a lo mejor está apuñalado en alguna parte, digamos, ¿eh? Conociendo su nivel de exigencia. Y 25 años después fui
por primera vez yo la Feria de Guadalajara, aniversario de los 25 años, y sin el arrojo de paredes, entro en la sala donde residen los autores, así consternado, viendo el tamaño de esa feria y la importancia que tenía. Había tres personas en el salón. Las tres personas eran Sergio Ramírez, el escritor nicaragüense, que fue Cervantes hace poco, ¿no? Está José Emilio Pacheco, a quien no le tuve la oportunidad, y creo que al año siguiente murió, de haberle preguntado que me contara de Arreola. Imagínense lo que puede contar después de que casi vivió con él para terminar de escribir el Bestiario. Y está Juan Germán. Estaban los tres ahí, me sonrieron, me saludaron. No me atreví a decirles mayormente nada más que mi nombre, digamos, pero ahí estaban los tres. Y me perdí la oportunidad de haberle preguntado a Pacheco por él. Yo cuento estas cosas para que cuando se les ofrezca a ustedes no pierdan el tiempo, digamos, y lo hagan, ¿no? Yo esa vez lo perdí, ahora no lo perderé si tengo la oportunidad. Y la pregunta es esta, con una incitación de respuesta, porque estaba pensando en a propósito de la presentación que hizo Cristian, la apreciación, también comparándolo con las apreciaciones que nosotros hemos hecho y la configuración de Aurora también como un autor singular, especial, con una posición que es muy claramente diferenciada de sus contemporáneos, ¿eh? Donde cuesta encontrar a alguien que uno pudiera decir yo quiero buscarle un equivalente, una conexión directa, que cuesta encontrar si es que no es por la vía filogenética, quizás, que me gustó ese término que usaste tú. A mí me surgió, y no he hecho la investigación, y ciertamente posterior, con Huiño Kiefer, el escritor argentino, que ciertamente era muy amigo de Cortázar. Y él tiene un libro que define los 60 que es Fabulario, y que yo leí poco después, unos años después de esto, en el 68, probablemente el 69 o 70, se publicó acá, llegó acá una edición de Fabulario, la leí y ahora me acordé que me conecté con ese mundo, digamos, y seguramente no es casualidad que se llame Confabulario el libro de Arreola y Fabulario este otro, ¿no? Debe haber ahí una conexión, no he leído nada sobre eso. Pero se me ocurrió eso siendo Huiño Kiefer un descendiente, evidentemente, de eso. Pero no sé si habrá otros más que uno pudiera conectar. Me he comprimido. Pregunta que es para los dos, como si los dos estuvieran en el examen de grado. ¿O anterior? ¿Tú citas temas de repente? No sé si. ¿Con qué lo emparentaría? Yo creo que Arreola se equivocó de época porque él es un escritor renacentista, en el sentido que en el Renacimiento no existía la necesidad de ser original. Es decir, las poéticas renacentistas trabajaban lo contrario, trabajaban la imitación como homenaje de otros autores. Entonces era obligatorio imitar y escribir en el estilo de Tito Livio o imitar y escribir en el estilo de Cicerón. Pero por otra vía aparecía la originalidad, que sería la vuelta de tuerca de Arreola, que eran los comentarios, ¿no? No había originalidad en la inventio, como se diría, pero sí en el comentario, ¿no? Cuando se empiezan a traducir las primeras obras del latín y del griego al latín en Italia, por Lorenzo Valla, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama este otro caballero que siempre me da risa el nombre? Típico de la Mirandola, ¿no es cierto? Ellos se dan cuenta que esos textos tienen que ser comentados, tienen que ser fijados, tienen que incluso ser interpretados para que el lector, que era muy culto en esa época, muy restringido, los entendiera. Entonces yo me imagino una Arreola de esa época que frente a una masa increíble de textos no le interesa ser original, sino que más bien se dedica a hacer apostillas y pequeños comentarios al margen, que al final resultan más interesantes que el texto mismo.
Porque, por ejemplo, él tiene un pequeño cuento que se llama Teoría de Dulcinea, que no son más de 5 o 6 líneas, pero es lo más original que yo he leído sobre Cervantes, dentro de todo el Mare Magno cervantista, que se pueda decir. Entonces, a mí me parece que la... Yo no sé si la erudición de Arreola era como la de Borges, pero su erudición parece ser tan amplia que en el fondo desaparece la idea de ser original y aparece esta especie de prestidigitador que hace maromas con las citas y arma palimpsestos grandes, palimpsestos chicos y finalmente se presenta él mismo como un sujeto que está escribiendo en su casa y de repente se produce un terremoto, se abre una grieta y abajo ve a Dante Alighieri pidiéndole ayuda. Entonces uno dice, bueno, eso ¿cómo Dante Alighieri ahí? ¿Cómo se le ocurrió meterse ahí? Eso yo lo encuentro más bien digno del procedimiento que hacen los comentaristas del Renacimiento, que en el fondo eran más originales que los textos que comentaban, porque también en el Renacimiento surge la categoría del texto apócrifo. Entonces yo uniría a Arreola o pondría a Arreola en la línea de los grandes escritores que juegan con la categoría de los apócrifos. Porque llega un momento en que uno dice, ya no interesa de dónde viene esto, mejor me quedo con lo que dice Arreola y no me dedico a buscar el intertexto. Y eso abre la puerta al carácter apócrifo con el cual también jugaba Borges. Que en el fondo es reconocer que la literatura es una. Y tarde o temprano todos nosotros vamos a terminar escribiendo el Ulises o la Tierra Baldía, aunque dentro de una multiplicidad de probabilidades elevadas a la millonésima potencia. Tal vez, yo creo que el único equivalente de Arreola sería, y yo tengo la sospecha por varias marcas textuales, sería Francisco de Quevedo. ¿Por qué? Porque Quevedo es el representante, dice un teórico de apellido Gamerro, dice del barroco, de un tipo de barroco que es el barroco que no juega con la estructura de frase como Góngora, sino que juega con la amplificación monstruosa de frases, de subfrases, de oraciones subordinadas, citas, referencias, etc. Entonces, cuando uno lee a Quevedo queda abrumado por la cantidad enorme de referencias que él va haciendo a la literatura española, a la literatura clásica. Y yo creo que por eso Arreola le puso a su única obra de teatro, porque él escribió una obra de teatro, le puso La Hora de Todos. Porque La Hora de Todos es el título de un sueño de Francisco Quevedo. Él escribe un género que se llama sueño, que también tiene una tradición retórica que son los somnia o somnium. Y bueno, La Hora de Todos de Quevedo es el día del juicio final. ¿Qué vamos a hacer cuando llegue el día del juicio final? En cambio, la obra de Arreola es la historia de un avión que choca contra el Empire State Building y mata a un gran economista que tenía su oficina en el último piso. Cualquier coincidencia con los sucesos históricos es algo que no se puede explicar, ¿verdad? De hecho, efectivamente, chocó un avioneta una vez con el Empire State, sin pensar justamente con los terribles sucesos que se van a conmemorar, increíble, ya 17 años del ataque a las Torres Gemelas. Entonces, yo creo que yo pienso que Arreola va en esa línea de los barrocos españoles. Graciano, ¿verdad? Quevedo. No sé si salgo. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias a Bartolomé, a Diego, a Cristian y a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias.